Ok, en este video quiero hablarte de un concepto fundamental que considero si es que quieres transformar tu cuerpo. Si es que tú quieres transformar tu cuerpo, adelgazar, ponerte en forma, lo que sea, quiero que sepas cómo funciona esta comparativa. Mira, acá tenemos tu versión 1.0, la versión donde estás actualmente. Y esta es la versión 2.0, la versión donde tú quieres llegar. Ese cuerpo delgado, tener músculo, tener un six-pack, no sé, lo que sea. Bueno. Tenemos estas dos versiones, ¿verdad? Aquí donde tú estás y acá donde quieres llegar, ¿ya? Pero tú no vas a llegar a la versión 2.0 siendo la misma persona. La persona que eres ahora no puedes estar aquí porque no tienes lo que se necesita para estar acá. ¿Comprendes? Entonces, quiero explicarte lo más resumidamente posible cómo es esto, como para que lo puedas entender. Mira, la versión 2.0 es la versión en la que tú te vas a convertir. Es esa versión que tú quieres ser. Y para saber qué versión quieres ser, tú tienes que imaginártelo, imagínatelo. Puede ser el cuerpo de un artista que te guste, ya sea hombre o mujer, o puedes tú mismo crearlo en tu imaginación, crearlo en tu imaginación. Luego de que definas esa meta, tú tienes que definir cuál es esa persona que consigue ese objetivo. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuántas veces a la semana entrena? ¿Entrena 5 veces, 3 veces? Y en función de eso te vas ordenando, vas creando a esa persona en tu mente. Mira, la persona que consigue este objetivo entrena 5 veces, come bien, se desordena una vez a la semana solamente para darse un cheat day, para darse un día libre, comer lo que quiera. Bueno, tú tienes que ir viendo quién es esa persona. Ya una vez la definas, tienes que ordenar quién va a ser esa persona. ¿Quién es esa persona? Y luego de eso, cuando tú ordenes quién es esa persona, tienes que actuar en base a eso que has creado. La persona que tú imaginaste, la ordenaste, quién es esa persona, qué hábitos tiene, qué es lo que hace, y ahora tienes que empezar a actuar como esa persona. Actúa todos los días como esa persona, todos los días. Desde ahora en adelante tú eres esa persona. Y cuando tú empiezas a actuar como esa persona, como la persona que ya tiene ese cuerpo, tú te vas a transformar inevitablemente en esa persona. Si esto es así de simple. Es así de simple.